mesa que tenemos al lado de la entrada de la piscina y en breve explicaré un poco los recorridos. Diferentes categorías, categorías de menores de 5 a 9 años que tendrán que realizar un largo de natación, un recorrido ciclista de ida y vuelta y un recorrido de carrera a pie en el... a 9 años van a hacer un largo, los dos mayores, los más pequeños medio largo. Bueno, tenemos que tener en la línea de salida a José Carlos Agudo, Carlos Rosales, Claudia Torrico, Mara García y Rodrigo Fernández. Pepe, te tienes que... tú no eres de la categoría. Bueno, van a hacer un largo, luego cogen la bici, a los pequeñitos se les puede ayudar, ¿vale? Si hay gente ahí nuestra del club, les va a ayudar mejor que... Le podemos ayudar en los boxes, ¿eh? Bueno, ahí. ¡Atención, triatleta! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Bueno, los pequeños, José Carlos se adelanta un poquito y por atrás viene fuerte. Claudia Torrico, José Carlos Agudo, sale Mara, sale Rodrigo y viene a tope Carlos Rosales. Venga. Mara, la zapatilla, Rodrigo, la zapatilla. Venga, vamos, vamos. Mara, atrás. Venga, saco, saco. El casco puesto. Tienen los deberes perfectamente. Esto está abierto aquí para salir. ¿Por dónde salen? ¿Por aquí? Cuidado, salen a la vuelta. Muy bien. Cuidado, ya con el corredor hacia abajo. Por aquí, tira por abajo.
tira para abajo, a tope, para abajo. Para abajo, para abajo. Venga, salimos. Modelazo que llega Mara y las tiene en la próxima. Su primer triatlón. Padre recoge las babas que vienen dejando. Tendrán que hacer un recorrido bastante más largo y se recomienda un poco de prudencia en la bajada. Hay arenilla suelta y el giro es de 180 grados. Por lo tanto, es un poquito peligroso. Ahora se lo comentaré a ellos. Decir que tendrán que dar dos vueltas teniendo como referencia los conos que hay. Triatletas, preparados, listos, ya. Acaba de comenzar quinta triatlética de Pozo Blanco de menores. Como vemos, el ritmo es bastante rápido de estos más que buenos nadadores que tendrán que completar los dos largos para salir por la zona donde nos encontramos. Repetimos que tendremos que dejar espacio para que salgan con mucho cuidado de nuestras instalaciones en la piscina municipal. Y después de completar los dos largos tendrán que hacer un segmento de aproximadamente 3 kilómetros de bicicleta. Un poquito menos. Después de los 3 kilómetros de bicicleta tendrán que hacer un recorrido de 750 metros a pie. Ya vemos algunos de los nadadores que están dispuestos a salir en breves momentos. Primeros nadadores que salen, vamos a dejar el espacio suficiente para que salgan y la carrera transcurra con normalidad. Sale nuestro primer nadador. Fuerte aplauso para estos chicos. Siguen viniendo muchos nadadores, algunos muy seguidos, va a ser una carrera reñida hasta el final. Y ya tenemos a otros dos nadadores en el borde de la piscina saliendo en este momento. Un fuerte aplauso para estos nadadores juveniles, categoría de 10 a 14 años. Unas corredoras féminas también que vemos que se tienen ahora mismo. Fuerte aplauso también para las chicas. Fuerte aplauso para los chicos, para todos los participantes, campeones, triatletas que tenemos en la mañana de hoy, ya en las 10 casi en punto de la mañana, y acabamos de completar el segmento de natación de esta categoría de menores.
nuestros nadadores que están cogiendo en estos momentos la bicicleta para completar el segmento de 3 kilómetros aproximados que tenemos. Recordar a todos los corredores que la bici tiene que ser montada una vez salgan de la zona de boxes. Lo primero que hacen todos los triatletas es ponerse las zapatillas y ponerse el casco totalmente obligatorio en este tipo de pruebas, y tendrán que salir andando hasta el final de la zona de boxes para completar el recorrido ciclista de dos vueltas. Como vemos, bastante público en la mañana de hoy, muchísimas gracias a todos. Seguimos con la fiesta de la triatlética aquí en la piscina municipal de Pozo Blanco. Dar las gracias. Bicicleta y soltar el casco, algún incidente, pero se ve que sin gravedad, y seguimos. Ya tenemos algunos triatletas. Fuerte aplauso para este corredor fantástico. Y ya llega muy de cerca, acaba de entrar en meta nuestro primer ganador de esta categoría. Ya acaba de entrar en meta. Siguen llegando algunos ciclistas que están dejando en estos momentos la bici. Sueltan el casco y saldrán a correr. Fantástica la velocidad, piden seguida muy de cerca de las corredores féminas que también están por la zona y también llegarán a dejar sus cascos, prepararse con sus zapatillas para salir a correr. Recordamos, soltamos la bici, dejamos el casco y nos preparamos para la carrera a pie. El casco, por favor, lo soltamos. ¡Perfecto! Ya siguen saliendo corredores en la zona de boxes, acompañada de nuestro compañero Sabino. Dejará su bicicleta, soltará su casco y empezará la carrera a pie. Y ya aparecen algunos corredores también que claro que van a entrar en el arco de meta en breve instante. ¡Fantástico! Segundo clasificado que entra en estos momentos. Muy bien, y entra de otra corredora femenina que acaba de dejar la bici. Tercer clasificado que entra en estos momentos también. Ya tenemos a los tres primeros clasificados y todavía tenemos algunos corredores soltando la bici, soltando su casco. Y como no, pido un fuerte aplauso. Cuarto clasificado que está entrando en meta en estos momentos. Que están entrando quinto puesto también en el arco de meta y en breve entrará nuestra primera y segunda clasificada femenina. Y ya vemos aparecer a la primera completando la recta final para entrar en el arco de meta. Pido un fuertísimo aplauso fantástico de sprint que está realizando para entrar en el arco de meta nuestra primera clasificada corredora femenina en categoría de 14-15 años. Va a rotularse el dorsal de la triatlética del triatlón. Estamos aquí esperándolo.
Ya viene Alicia, que está afrontando la recta final. Alicia, corredora del Triatlón Alba Ayuns, que entra en estos momentos por el arco de meta. Y un buen aplauso, segunda clasificada femenina, que acaba de completar todo el recorrido. Y con esto damos por completada esta segunda carrera. Bueno, buenos días a todos, las 10 y 10, vamos a dar comienzo a la quinta triatlética de mayores, en este caso modalidad triatlética, como todos sabéis, es una modalidad de relevos en la que los nadadores que están preparados tendrán que dar el relevo a los ciclistas en la zona de boxes. Tenemos muchos triatletas y pediría al público asistente, por favor, se esperen hasta que salga el último para pasar. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos!
coger la curva, que hay una piedra ahí, ¿eh? Tened cuidadito, ¿eh? A ver si os metí en ella. Venga, vamos, no os queda nada. Venga, Sabino, máquina, venga, que está ya, ¿eh? Venga ahí, venga, venga, cuidadito ahí, ¿eh? Cuidadito ahí la piedra, ¿eh? Que al coger la curva te puedes meter en ella. Venga, Santi, vamos, venga. Venga, vamos, vamos.
preparados, listos, ¡ya! Bueno, en esta modalidad veréis, a diferencia de la triatlética, que son triatletas acostumbrados a hacer una transición más rápida, tanto la de bicicleta como la de a pie. En su modalidad, José Domingo va en cabeza, triatleta del Club Triatlón Albayú. Pablo, muy bien. Carlos. Cuidado, la línea a la izquierda. Bueno, ya van a completar algunos triatletas la parte de la natación. Va a salir en primer lugar José Domingo. Le sigue Carlos y Pablo Pozo. Muy bien. Y un aplauso para José Domingo. Muy bien. Muy bien, Pepe Salamanca, Carlos y Pablo. Muy bien. Muy bien. Vamos, Sabino. Muy bien, muy bien. Vamos, Javi. Muy bien, sigue, sigue. Cuidado. Vamos, Luis. Muy bien. Martín, estupendamente. Venga, Juanse, va muy bien. Muy bien, Juanse, vamos. Cogerlo. Bien, Pizarroso. ¡Vamos! ¡En el último! ¡Magui, muy bien! ¡Vamos, Polo! Bien, Franci, muy bien. Pizarroso. Venga, campeón, muy bien. Venga, nos vamos a la bici. ¡Cabrón!
más rato. Por favor, que se conduce y comience que las vallas. Venga, sale Juan Andrés, último participante. Bien, bien, venga, vamos. Venga, esos tres. Venga, Sabino, que vas como un tiro, venga. Vamos, vamos. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. Venga, Luis, vamos. Venga, que están ahí, ¿eh? Te pones a rueda ya. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Venga, Santi, vamos, que no te diga. Venga, vamos, vamos. If you're gonna leave, I'm gonna let you go. I'm tired of the... Ya te caes ahí, venga, que eso da un ratito para abajo. Venga, vamos, vamos, ve. Ha hecho algo, ve. Ha hecho algo. Cuidadito ahí, que se ha caído uno ahí. Venga, venga, dejaros caer ahí abajo, dejaros para abajo. Aquí abajo, venga, vamos, Chu, vamos, venga, venga ahí, vamos, venga. Lances, aquí, vamos, los cuatro juntos, vaya carrera pie que nos espera, Juan C. García Cantador de Villanueva, Carlos. Muy bien, David. Ambición, rápida, caso. Hasta la vida de las tres vueltas de correr. Con lo cual ha conseguido una gran transición. Muy bien, David. Muy bien. Vamos, Luis Madrid, un clásico. Un clásico del triatlón. Pero histórico. Más de 15 años en el club. Con mucha clase, Luis Madrid, un aplauso. Vicente, muy bien. Digan cuatro juntos, muy bien, dejan las bici, muy bien, muy rápido, Pablo Rosso por aquí, salido del final, vamos, tres vueltecitas, vamos, que se arroje, muy bien, venga todo, Cartán Sabino Luna, un clásico también del triatlón, unas transiciones espectaculares, salido muy rápido, José Domingo, va con un tiro, sigue Pepe García Salamanca. Muy bien, muy bien. Tres triatletas de mucho nivel. Juanse, muy bien. Vamos, Juanse. Vale, cuidado la valla, cuidado la valla.
Jesús. Se quita las zapatillas de la bici. Casco, vamos a iniciar la carrera a pie. Jesús, muy bien. Venga, viene tu compañera. Otro integrante del Club Triatlón Albayón, Martín. Buena serie. Bien, Pizarroso, muy bien. Muy bien, Murillo, muy bien, muy bien. Una botellita de agua, por favor. Bueno. Ahí viene la lista de completado los 10 kilómetros de ciclismo de montaña. Muy bien, un aplauso para esa transición. Amawi. Muy bien. Sí, señor, lo ha hecho completo. Todo, muy bien. Vamos, vamos, muy bien. Francis también acaba de llegar a meta. Va acompañando. Primera pérdida, un fuerte aplauso. El agotamiento de la propia carrera que es muy duro. Bueno, segunda y tercera clasificada van a completar su segunda vuelta. William Hawi, lo está haciendo bien, un aplauso, por favor, hay que animarlo. Y luego la gente no es capaz. En cambio, el dedo y de buen día. Vamos. Magui, muy bien. Por finalizada la quinta triatlética de Pozo Blanco. Gracias a todos. En escasos minutos daremos comienzo a esta entrega de premios aquí en el arco de meta que tenemos situado al lado donde me ubico.
atlética mixta, tercer clasificado mixto, el equipo formado por Rafael Rosales, Ignacio Cantero y Leo Navas. Como segundo clasificado, el equipo formado por Adrián García, Pablo Cachinero y Luna Serrano. Y primera posición triatlética mixta, el equipo formado por Lorena Caballero, Fran Blanco y Pablo Pozo. Fantástica, como decía, 22 equipos en la categoría de triatlética. Fantástico la representación en el día de hoy, fantástico día de hoy, de verdad no puedo reiterar sino las gracias a todos los participantes, muchísima gente que ha aparecido simplemente para colaborar como voluntario, ayudando en la carrera, incluso categoría femenina. En este caso, un solo equipo que ha tenido representación, equipo formado por Laura Villalón, Irene Moreno y Estrella Romero. Y pediría un fuerte aplauso para ella. Y reciben de manos de Juan Diego y de José Rafa de la Caíña la medalla que les acredita como campeonas femeninas del mundo de triatlética de Pozo Blanco. La triatlética general, equipo tercer clasificado a nivel general y que repite podium por haber quedado en tercera posición de la general, Lorena Caballero, Fran Blanco y Pablo Pozo, que suben de nuevo al podium en tercera posición. En este caso, segundo equipo, el equipo formado por Alberto Serrano, José Coleto y Carlos Barbero. Equipo ganador general de la triatlética, el equipo formado por Isidoro Serrano, Manuel Blanqué y José Domingo. Reciben medalla por parte de Juan Diego y José. 28 participantes en la modalidad de triatlón absoluto que han tenido que hacer los 200 metros de natación, 10 kilómetros de mountain bike y los 2 kilómetros 200 a pie. Tercera posición para el corredor del Club Triatlón Albayut, Juan Sebastián García. Segunda posición, García Salamanca. Primer clasificado, José Domingo. Vamos a pasar a la entrega de premios de la modalidad de triatlón femenina. En este caso, modalidad de triatlón femenina, que suben al podium. Tercera clasificada, María Luisa Guillén García. Segunda clasificada, Chus Vidal Castro. Y primera clasificada, Verónica Ruiz García. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias al Ayuntamiento, Canal 54, Protección Civil, Policía Local, a los empleados de la piscina municipal, a todo el público asistente, muchísimas gracias. Y aquellos que tienen premio, por favor, pasen por la zona de la carpa para recibir su premio en metálico también. Muchísimas gracias, esperamos el año que viene. Y si no lo sabéis, el día 14 de septiembre tendrá lugar en Pozo Blanco el Triatlón Olímpico de los Pedroches, Campeonato de Andalucía, que se celebrará aquí el domingo 14 de septiembre en el recinto ferial de Pozo Blanco. It feels like that you walk through fire.